Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Ercilia Villamizar cuenta: mi hermano Roberto murió muy joven y a mí me dio mucho dolor y mucho pesar por mucho tiempo, hasta que en sueño me reveló que él estaba bien, que no me preocupara ni llorara, que le leyera un librito que él me mostraba, pero nunca lo pudo conseguir. Han pasado muchos años y recuerdo ese sueño como si hubiera sido anoche. Carmen Teresa Rodríguez cuenta: mi madre y mi padre. Con mi padre me di un abrazo que no pude al morir, y quedé con ese dolor, y él se apareció en un sueño, y nos abrazamos. Y al momento de ese abrazo, se vio un brillo blanco, muy bonito, y se marchó. No volví a soñar con él así. Y con mi madre fue unos días después de muerta, para reclamar por qué no le había secado bien su cabello por la nuca. Yo estaba sola en la funeraria y no tenía quien me ayudara en el momento. Y no le gustó, me señalaba el cabello diciendo que mirara cómo le quedó. Y no volví a soñar más con ella. ¡Guau! Fue impresionante de verdad esas experiencias.